Buenas tardes. Bien. Tenemos 14 de marzo y vamos a trabajar el problema de siempre de la ecuación de la onda, pero en este caso para cuerda semi-infinita. Entonces, con semi-infinita, pues nos referimos a que la cuerda, vamos a conocer su comportamiento en uno de en un extremo y en el otro extremo, al considerarse que está tan lejos en forma proporcional, tan lejos de el otro extremo en alguna unidad de medida, pues entonces nosotros consideramos que es infinita y pues que el comportamiento de la cuerda en el extremo derecho pues no influye en ningún momento en la sección de la cuerda que nos interesa. Entonces, para analizar esto necesitamos recordar unas cuantas cosas solo para tenerlas a mano. Recordemos que la solución al siguiente problema que era de la ecuación de la onda, en el caso infinito, en estas condiciones iniciales, en estas condiciones iniciales es pues la solución de Alan, ¿verdad? U de x, t igual a f1 de x menos at más f2 de x más at, donde pues está f1. Y de x pues será simplemente un medio de f de pi, perdón, de un medio de phi de x menos 1 sobre 2 a la integral de 0 a x más bueno, solo hasta x de psi de z de z menos c medios, donde c es una constante. Es una constante. Entonces, tenemos esto para F1 y para F2 era muy parecido. O sea que aquí es más en estos dos lados. Bien, entonces, esto es lo que ocupamos recordar. Y ahora vamos a empezar a resolver dos problemas de cuerda semi-infinita. Uno en el caso de que tengamos una condición de frontera en ese extremo que vamos a tomar en x igual a 0, y que en un caso sea un extremo fijo y el otro en un extremo libre, para así aplicar o ver cómo se resuelve en los dos casos. Es particularmente sencillo adaptar o incluir esta condición de frontera. Simplemente lo que va a cambiar es, o lo que hay que tener en cuenta es el dominio en el que están definidas las funciones. Así que vamos a ver. Problema 1. Debe resolver la siguiente ecuación o el siguiente problema.
Entonces tendríamos la ecuación de la onda. Con estas condiciones iniciales, las típicas. Y con esta condición de frontera extra, que u en 0, x, perdón, 0, t, sea igual a 0. Porque este es, o este problema, es cuerda semi-infinita con extremo fijo. Es decir, y antes de eso, aquí x es mayor que 0 y t sigue siendo mayor que 0. En estas dos, x es mayor o igual que 0 y en esta última t es mayor o igual que 0. Como pueden ver, hay una sutil diferencia en los problemas en el sentido de el dominio de x, por eso es cuerda semi-infinita, desde 0 a más infinito. Y además de eso tenemos una condición de frontera aquí, para saber cuál es el valor de x en x igual a 0. En este caso, como es extremo fijo, significa que el valor de desplazamiento de la cuerda en ese punto es exactamente 0. Ok, entonces, como ya tenemos, o como tenemos las mismas restricciones del problema anterior, pero ahora añadiéndole una extra, lo que vamos a tener que hacer es tomar esta solución, que ya cumple estas tres, pero va a haber unas cuantas situaciones con el dominio, porque ya no voy a poder evaluar, por ejemplo, en valores negativos. Aquí no puedo evaluar phi de x ni psi de x en valores negativos, porque simple y sencillamente la función no está definida ahí. Okay, entonces, solución. Planteamos la solución de Allenberg. De Allenberg. En la cual u de x, t es igual a f1 de x menos c por t más f2 de x más c por t. Sin embargo, note que en este caso x es positivo y t es positivo en todo momento. Por lo menos es mayor o igual que 0. Ok. Pero eso significa que aquí f2 va a ser evaluado en números positivos todo el tiempo. Lo cual no nos genera ningún problema aquí. Porque f2 sería un medio de phi de x. Y si yo evalúo x más c por t, sería un medio de phi en x más c por t. No hay ningún problema porque x más c por t es positivo. Y esta función phi está definida para valores positivos en su argumento. Así que no hay problema. Ok, ahora esta función es un medio de 2a por la integral de 0 a x de esta función. En otras palabras, estamos integrando psi en el intervalo de 0 a x. Si evalúo f2 en x más c por t, estaría integrando en el intervalo de 0 a x más c por t. De nuevo, valores positivos. Y aquí no importa el valor de x en el que evaluemos, pues será una constante. El punto es que no tenemos ningún problema en evaluar esto con la nueva restricción de que el dominio es para x mayor o igual que 0 aquí. Sin embargo, en el otro caso, si yo dejo x fijo y hago aumentar t, definitivamente en algún momento esta cantidad x menos c por t puede ser negativa. Y si x menos c por t es negativa, cuando sustituya ese valor aquí, voy a tener problemas. Porque yo no voy a poder evaluar un medio de phi en x menos c por t cuando c por t sea negativo. Entonces tenemos un pequeño problema aquí. No quiero decirlo como problema, sino como observación. Si x menos c por t es negativo,
f1 de x menos c por t no puede calcularse. Pues phi de x menos c por t no está definido. O mejor dicho, phi no está definido en no está definida. En x menos c por t. Siendo este un número negativo. Y además, la integral de 0 a x menos c por t y de z no puede calcularse. Debido a que sí, tampoco está definida. En x menos c por t, que es un número negativo en ese caso. Entonces, ¿cuál sería la resolución aquí o qué debemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es extender estas funciones. Extender nosotros dichas funciones. Bueno, de hecho, la única función que vamos a extender es a f1. Las demás, phi y psi, las vamos a dejar tal cual. Así que solamente vamos a extender a f1. Extender a f1 hacia todos los reales. Porque si ya puedo extender esta función de alguna manera, pues ya voy a poder evaluar estas cantidades para x menos c por t negativo y pues entonces ya tengo mi solución construida. Ahora, ¿de qué forma la vamos a extender? Pues de tal forma que se siga cumpliendo todo lo que tenemos aquí. Y lo único que no hemos utilizado es esto, esta última expresión para la frontera y izquierda en este caso, para el extremo izquierdo. Entonces vamos a utilizar la información que nos provee esta condición extra para así poder extender F1. Entonces veamos que U en 0, t no es otra cosa que F1 en menos C por T más F2 en C por T. Y esto me dice que es igual a 0. Entonces vamos a ver. Ok, entonces esto nos dice que F1 en menos C por T es igual a F2 menos F2 en C por T. Ahora, F1 y F2 son funciones de una variable que están evaluadas aquí en menos C por T y C por T respectivamente. Entonces aquí, en realidad, como t es una variable, aquí lo que nosotros podemos hacer es haciendo, vamos a llamar z igual a c por t, lo cual sería una cantidad mayor, mayor o igual que 0. Entonces nosotros tendríamos que f de 1 en menos z es igual a menos f de 2 en z. Entonces, esto es lo que estamos concluyendo aquí es que
podríamos definir F1 para valores negativos, por eso la importancia de aclarar de que Z es mayor que 0. Aquí podemos definir F1 en valores negativos como el negativo de F2 evaluado en Z. Note que yo puedo evaluar F2 en Z sin ningún problema porque Z es positivo. Y si yo tengo evaluado F2 en valores positivos, pues no voy a tener problemas ni con phi ni con psi para este problema. Ok, entonces prácticamente ya está. Solo hay que plantear los dos casos. Aquí el valor de u va a depender de si x menos c por t o x es negativo o es positivo. De hecho, va a depender de si es negativo o si es no negativo, como tal. Entonces, así. Antes de eso, para que quede mejor. Cuando x menos c por t sea negativo, f1 en x menos c por t va a ser igual a menos f2 en c por t menos x. Entonces, en otras palabras, nos quedaría menos 1/2 de phi en c por t, aunque aquí hay un pequeño problema en que lo voy a arreglar así. Es que aquí le he estado trabajando con c, pero la constante de o la velocidad de propagación la había puesto con a, entonces vamos a arreglarlo así para no borrar todo. Que la constante sea C. Es que aquí debían haber habido AS. Es que se puede confundir con esta C de aquí. Con esta C de aquí. Así que mejor cambiémoslas todas en A. Igual no son muchas. Son estas dos. Esta de aquí. Entonces, menos AT, más AT, menos AT, menos AT, menos AT, menos AT, y aquí. Menos AT, y ahora aquí el único detalle es en estas. Aquí no es C, aquí no es C. Ahora sí. Entonces sería menos 1/2 de pi en AT menos X más 1 sobre, ok, es menos, ¿verdad? Sería menos 1 sobre 2A la integral de 0 a AT menos X si de z, de z, menos c2, c entre 2. Aquí es importante tener en mente quién es f2. Los signos no se colocan todos negativos porque hay un signo menos aquí, sino porque podemos observar aquí que en f2 todos los signos son negativos. Perdón, son positivos. Si fuese el caso de f1, por ejemplo, ahí observen que hay unos signos negativos ahí, pues entonces, si tocase colocar menos F1, pues no serían todos negativos, porque estos dos quedarían como positivos. Solo es un recordatorio para estar pendiente de los signos. Okay. Luego, tendríamos que u de x, t sería una función seccionada dependiendo de si x menos at es mayor o igual que 0 o menor. En el caso de que x menos a por t sea no negativo, pues entonces no hay ningún problema con la solución de Alembert. La solución de Alembert funciona perfectamente. Entonces tendríamos 1/2 de
si de phi en x más at más phi en x menos at más 1 sobre 2 a la integral de x menos at a x más at de psi de z de z. Esto cuando x sea mayor o igual que a por t. Y en el caso de que sea menor, sería sumar la función f que tenemos allá con esta expresión de aquí. Porque este es f1 cuando este argumento es negativo. Entonces sería un medio de phi de x menos a más a por t, que es el que otorga f2, menos phi en at menos x, que este es esta parte de aquí. Pero en medio está sacado el factor común, el menos ahí lo ven, y el at menos x. Ahora más 1 sobre 2a, y aquí esta integral vamos a hacerla en dos pasos. Primero, la integral que otorga f de 2 es esta. A ver. ¿El otro de cuál? Disculpe que me preguntaron de cuál, el otro de dónde sale, y en este caso necesito saber de cuál otro se refiere. Puse antes de que, o sea, intentemos ser un poquito precisos en esta parte porque sí es más complicado. Ah, ok. Este X, esta parte de aquí es la solución de Allender clásica. Es la que, con la que partimos aquí. Es la que resuelve los primeros casos. Entonces, sucede que esta misma ecuación resuelve el problema cuando X sea mayor o igual que a por T. Porque no hay ningún problema. Satisface todo lo pedido. Entonces, por eso, la solución de Lambert prácticamente siempre se va a conservar en todas las ecuaciones de la onda. Lo único es que en muchos casos va a quedar como restringida. Es decir, en cierto dominio o en cierta región del plano XT va a dominar la solución de Lambert y en otras va a haber ciertas modificaciones como la que hicimos aquí. Entonces, por eso es. La solución de Albert siempre va a ir en la solución, solo que dependiendo del problema, pues va a ir solo en cierto dominio o en cierta región del plano X, T. ¿Okay? Entonces, ya voy a hacer un grafiquito del plano X, T para que lo veamos más o lo veamos mejor. Pero primero terminemos de formar la función U como tal. Entonces, y este término, esta integral, es la parte que aporta f2 y la parte de f1 pues sería menos la integral de at menos x desde a 0 hasta at menos x de pi de z para x menor que a por t. Bien, entonces, falta un paréntesis y como estas dos integrales tienen el mismo integrando, solo hay que analizar cómo se puede simplificar a partir de los límites o si no se puede. Para empezar, vemos aquí que estamos integrando sobre el intervalo de 0 a x más a por t. Entonces podemos verlo como que tenemos desde 0 hasta x más a por t. Y la otra integral es desde 0 a t menos x. Esto es un número positivo debido a esta relación de aquí. Entonces lo único que tenemos que ver es si este at menos x cae por aquí, por ejemplo, o cae más adelante. Y eso lo podemos ver bastante rápido si analizamos solo el término a por t. Yo tengo el término a por t que está presente en los dos con signo positivo. Pero en este lado le estoy sumando x y en este lado se lo estoy restando.
Y como el x es una cantidad positiva en este problema, entonces at menos x definitivamente cae antes. At menos x. Entonces, si yo a la integral desde 0 a at le resto la integral desde 0 hasta at menos x, entonces me queda solamente la integral desde at menos x hasta x más at. Entonces, u de x, t nos va a quedar igual. Parte de arriba sigue siendo la misma. X menos a por t, x más a por t, y de z, esta es la solución de Allender cuando x es mayor o igual que a por t. Y nos va a quedar así. Más 1 sobre 2a, integral de desde at menos x hasta x más at, siempre de psi de z de z. Y esto cuando hay que sea menor que a por t. Entonces, aquí tenemos una división en la forma de construir U, porque en primer lugar solamente estamos considerando este dominio, solo la parte del primer cuadrante, es nuestro dominio, y eso es por el contexto del problema. El problema es por una cuerda semi-infinita, y siempre tomamos para t mayor que 0, entonces estamos en este dominio de aquí. Ok, ahora vamos a graficar un par de cosas aquí en este dominio. Primero la curva x igual a a por t, la cual, como a es positivo, simplemente es una recta que pasa por el origen con pendiente positiva. Pongámoslo así. Ahora, cuando nosotros queremos saber el valor de u en algún punto, por ejemplo en este, llamémosle x0, t0, por lo que vimos anteriormente, para conocer el valor de u en ese punto, a través de la función de onda, nosotros encontramos el triángulo característico trazando pues una recta con pendiente igual a A. Bueno, con la recta X más A por T igual a X0 y más A por T0, como vimos anteriormente, que sería prácticamente una recta paralela a la que tenemos arriba. Y la otra recta sería x menos a por t igual a x0 menos a por t0, que es una recta que sería prácticamente en este sentido. Y esto nos marcaría los puntos x0 menos a por t0. Y este punto sería x0 más a por t0. Entonces, nosotros solo nos interesa este intervalo de aquí para poder encontrar el valor de la función u en x0, t0. Sin embargo, la cosa cambia un poco cuando lo analizamos en la parte de arriba de esta recta. Entonces, vamos a ver. Voy a anotar esto aquí para poder repetir este análisis, pero en la parte de arriba. Entonces, ahora, si yo tomo un punto aquí, x0, t0, para yo trazar el triángulo característico, yo haría algo parecido a lo de antes, pero fíjense que hay un pequeño problema aquí. Que ahora mi x0 menos at0
está fuera del dominio. Es decir, toda esta región del triángulo está fuera del dominio de la ecuación. Entonces, técnicamente no podríamos utilizar la misma solución de Alembert de aquí porque no puedo utilizar este intervalo de aquí. Entonces, técnicamente lo que ocurre es como que si se reflejara de cierta forma. Se reflejara algo así. Y en lugar de tomar x menos at0, tomamos at0 menos x0. Y es como que esta región de aquí cancelara esta otra y nos quedáramos solo con nuestro triángulo característico, pues ya no tendría forma de triángulo, pero sería esta zona de aquí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos dos soluciones, porque dependiendo si estoy arriba o abajo de x menos de x igual a a por t, y pues si el punto en el que estoy satisfaga a cualquiera de las dos situaciones, pues entonces ahí lo que sucede es que el triángulo característico es diferente, y si es diferente, la solución va a ser diferente también. Entonces, por eso es que teníamos estas dos soluciones. ¿Ok? Entonces, esto prácticamente finaliza el problema de la cuerda semi-infinita. Y ahora vamos a trabajar otro, que es el mismo problema de cuerda semi-infinita, pero para, mejor dicho, en la condición de frontera en el extremo izquierdo, va a ser un extremo libre. Entonces, vamos a ver, problema 2. Sería el de cuerda infinita. Con extremo libre. Perdón, aquí sería semi-infinita. Con extremo libre. Extremo libre significaba simplemente que en lugar de que u de x, 0, perdón, de 0, x, perdón, 0, t, pues es cero en todo momento, simplemente era que eso no se iba a mover en x. Es decir, estaba fijado en x igual a cero, pero podría moverse para arriba y hacia abajo de forma libre. Entonces el problema aquí es parecido al anterior. X mayor que cero, t mayor que cero, condiciones iniciales igual. Mi condición de frontera aquí es que la parcial respecto a x es igual a 0. O sea que la diferencia es que en lugar de que u de, aquí de nuevo, es 0, t, porque es la condición en x igual a 0 en todo tiempo, en lugar de ser la función u en 0, t igual a 0, es la derivada. Porque la restricción aquí es que el valor de u, mejor dicho, el movimiento de la cuerda en x igual a 0, sí puede haber, puede moverse arriba y abajo de forma libre, pero no se va a desplazar ni en la dirección de x. Pero como lo habíamos discutido cuando vimos las condiciones de frontera para el problema de la cuerda. Okay, entonces, aquí la situación es prácticamente la misma de antes, solo va a variar en este punto de aquí, en el que vimos, en el que intentamos extender a F1 a todos los reales. Esa es la única situación, porque ahora no voy a utilizar esta misma ecuación, pero sí una parecida. Entonces vamos a ver. Igual que antes, debemos extender F1 a los reales.
Y la forma de hacerlo, pues va a ser con la condición de frontera. Eso va a ser siempre en este tipo de problemas. Entonces, vamos a eso. Tenemos que... La parcial con respecto a x, evaluada en 0,t, pues sería la derivada parcial con respecto a x de esta función de aquí, de la solución de Allenberg, pero evaluada en x igual a 0. Y pues fácilmente podemos observar que si derivamos este f1 con respecto a x, pues nos va a quedar lo mismo, pero la función f1 derivada, f' de todo esto de aquí. Y aquí nos va a quedar f2 evaluado, f2' evaluado en lo mismo que está aquí. Y cuando evaluamos eso en x igual a 0, pues nos queda f1' en menos a por t y f2' en menos en positivo a por t. Entonces sería f1' en menos a por t más f2 en a por t prima. Y esto es igual a 0. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí es integrar. Vamos a integrar respecto a qué variable. En realidad sería integrar respecto a t en este caso, que es la única variable que tenemos disponible. Ahora la cuestión está, ¿por qué integramos con respecto a t si derivamos con respecto a x antes? La cuestión es, no se trata de eso. Se trata que nosotros hicimos una derivación y estas derivadas son respecto al argumento de f, no respecto a una variable, sino al argumento de f. Entonces, integrar, la integración aquí va a ser con respecto al argumento de f también. Simplemente nosotros podemos integrarlo de esta forma. Entonces, al integrar todo esto respecto a t y esto respecto a t, lo que nos va a quedar es la integral de esta derivada, que es f1 en menos a por t, multiplicado por, sería 1 sobre menos a, en este caso, y aquí sería la integral de la derivada de f2, o sea, f2 en a por t, por 1 sobre a. Y esto sería igual a una constante, que esta constante, para fines de simplificación, vamos a elegirlo de tal forma que cuadre con estas constantes de aquí. Entonces, si se fijan, f1 es cierta función más una constante c medios. ¿Okay? Entonces, okay. Vamos a ver. Entonces, para que quede esa C ahí, la inconstante que va a quedar de aquí, nosotros la vamos a tomar como C sobre A. ¿Por qué C sobre A? Porque en el siguiente paso voy a multiplicar por A y así la suma de las funciones F me queda en términos de la constante C, que es la misma que hicimos arriba. Entonces nos va a quedar F1 menos A por T más F2 por A por T igual a menos C. Ok. Perdón, y aquí sería menos, ¿verdad? Bien, entonces, permítanme. Una forma de ver por qué esto debería de dar menos c por menos c es la siguiente. Si yo restara las dos funciones,
Estas. F1 menos A por T. Si yo restara F1 con F2, solamente tomando en cuenta las constantes, F1 menos F2, solo la parte de las constantes sería menos C medios menos otros C medios. Así que quedaría menos C. Esa es también otra forma de verlo. Ignoramos de momento toda esta parte de aquí, porque como estamos extendiendo F1, en realidad no estamos haciendo la resta directa, sino que solamente estamos haciendo un análisis de cómo debe de quedar la constante para ese caso. Entonces, al final de cuentas, esta resta va a quedar menos C, por cualquiera de las dos vías que nosotros lo veamos. Ok, entonces esto nos permite extender a F1 para valores negativos, parecido a como lo hicimos antes, a través de la siguiente expresión, F2 en A por T menos C. Y de nuevo, haciendo Z igual a A por T, que es un número mayor o igual que 0, tendríamos nosotros que F de menos Z, es decir, F1, evaluado en valores negativos, lo podemos sustituir por F2 en Z menos la constante C. Y esta va a ser nuestra forma de extender. Por lo tanto, F1 evaluado en X, o de nuevo, misma situación de antes, cuando X menos C por menos A por T sea menor que 0, entonces F1 en X menos A por T sería F2 en AT menos X menos C. O sea, va a ser un medio de phi en AT menos X más 1 sobre 2A, la integral de 0 a AT menos X de phi de Z, y el F2 tenía un más C medios. Y a todo esto, que esto es F2, tengo que restarle C. Entonces aquí nos quedaría AT menos X más 1 sobre 2A. AT menos X de C, aunque aquí es C. C de Z. Y C, positivo C medios menos C es menos C medios. Ok, entonces ya tenemos la expresión para F1 en el caso que tengamos valores negativos. Ahora vamos a juntar todo. Así, la solución sería U de X, T. Entonces, vamos a tener la solución de Alembert, la de siempre. Esta de aquí. Cuando X sea mayor o igual que A por T. Y en el otro caso, pues, cuando X sea menor que A por T, que es este caso de aquí, vamos a tener F2 sumándose con este F1. Así que lo que nos va a quedar es un medio de phi en X más A por T, que esa es la parte que proporciona F2, más phi en AT menos X, que esta parte la proporciona F1 aquí. Y fíjense que ahora tengo 1 sobre 2A por la integral desde 0 a X más A por T. Esta es la parte de la integral que otorga F2 y la parte de la integral que otorga F1 es esta.
Y pues las constantes como F2, por defecto, pueden revisar arriba, la constante es más C2 y aquí F1, la constante es menos C2, se cancela. Así que solo nos queda eso y X menos, perdón, X para X menor que A por T. Y fíjense que ahí termina esta solución. No es necesario simplificar las integrales porque yo aquí tengo desde 0 a x más a por t. Y ya llegamos a la conclusión de que este número era menor que x menos a por, de x más a por t. Estaba por aquí. Sería a por t menos x. Sin embargo, como no se están restando, lo que sucede es que yo tengo primero esta integral desde 0 a x más a por t y luego le estoy volviendo a agregar esta parte de la integral. Así que es esta parte dos veces más esta de aquí. Y pues igual siguen siendo dos integrales a realizarse a pesar de que esta esté calculada dos veces o este tramo esté integrado dos veces, pero eso no importa, igual siguen siendo dos integrales. Así que no hay simplificación en poner la integral desde esto a esto dos veces y luego la integral desde aquí a aquí. No hay ninguna mejora o una simplificación. Siguen siendo dos integrales, así que pueden quedar de tal y como está aquí. Y ya estuvo. Nótese que esta solución, a diferencia del problema anterior, note que no son las mismas, en primer lugar por los integrales, pero también esta parte de aquí. Aquí teníamos una diferencia y aquí teníamos una suma. Así que son soluciones con pequeños detalles por ahí que son diferentes. Ahora, a partir de aquí, el problema se puede complicar de múltiples maneras. El punto era desarrollar dos ejercicios que servieran como base para poder expandir o para poder trabajar los demás. Por ejemplo, podemos perfectamente hacer que las condiciones sean no homogéneas. Podría colocarle aquí un P de T. Y aquí también podría colocarle un P de T, que no sean homogéneas. O podría combinar las dos y formar una condición de Dirichlet. Perdón, una condición, esta es una condición de Dirichlet. El otro ejercicio era una condición de von Neumann. Y una suma entre ambos, pues sería una condición mixta, ¿verdad? Condición de tercer tipo. Entonces, todas esas combinaciones pueden empezar a ocurrir aquí, ya sea con casos homogéneos, como esto de aquí, o con casos no homogéneos, colocándole funciones aquí. Entonces, todos esos casos se pueden analizar, pero el problema sigue siendo el mismo. Buscar extender las funciones que caigan en regiones no definidas. Y esa es otra posible extensión más. Aquí estamos poniendo que x sea mayor que 0. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo desde x mayor que a? O desde x mayor que a por t. O cuestiones así. Entonces, también podemos empezar a jugar con el dominio ahí. Ahora, para analizar las soluciones con respecto al dominio, es importante hacer un diagrama como este. ¿Ok? Entonces, sería más o menos de hacer un análisis. Si usted pone, por ejemplo, que aquí x sea mayor que a, entonces lo que usted está haciendo es que el dominio, usted, digamos que el a está por aquí, solo por dar un nombre, un lugar. Entonces usted está analizando de aquí para acá, de este lado, en esta dirección. Así que usted no puede tomar o usted va a tener que generar una división de casos de alguna manera si se pasa de esta línea en lugar del origen. Entonces, si usted tiene que valorar, por ejemplo, F2 en un número que sea menor que A, ya sabe que tiene que extenderlo para poder pasar de esta línea, entre comillas. Ahora, si le dijera que X es menor o X es mayor que A por T, entonces el dominio en el que está trabajando es todo este de aquí. Y usted no puede tomar valores que estén por arriba de esta recta. Así que por ahí muy posiblemente sea solamente la solución de Allenberg, ¿no? Habría que ver, habría que analizarlo. Igualmente algunos de estos problemas los voy a colocar en la tarea que espero tener la lista
durante la semana. De hecho, espero que sea antes del miércoles tener la tarea lista para que ya vayan trabajando en todos esos casos y lo que hemos trabajado antes también. No sé si hay alguna pregunta con lo que hicimos hoy. Yo creo que no, por mi parte no, todo claro. Ok, excelente. Todo entendido, Lee. Listo. Bueno, entonces, sí, vamos a quedarnos hasta aquí por hoy. Vamos a seguir trabajando mañana. Tengan feliz tarde y pues yo le subo la clase de hoy con todo y la pizarra en posiblemente en un rato. Veo mañana. Listo, gracias. Bueno, Gracias.